Tres personas mayores vuelven a caerse en la plaza de la iglesia de San Ginés por el mal estado del firme de la zona. Espectacular rescate con helicóptero en el sur de Lanzarote, en la zona de los Charcones. Una vez más se rompe la tubería de San Bartolomé ante las críticas de la oposición por la frecuencia con la que se repite este problema en el municipio. El Unión Sur -Yaiza volvió a caer derrotado, esta vez en casa, ante las Palmas Atlético. Estas fotografías fueron tomadas el viernes por la tarde en el sur de Lanzarote. Un varón tuvo que ser rescatado a pocos metros de la costa cuando se encontraban apuros. El hombre en cuestión se mantenía gracias a una garrafa de agua. Finalmente fue rescatado en el helicóptero M121 y puesto a disposición de los servicios sanitarios, pero en una primera exploración el sujeto se encontraba bien y no tuvo que ser trasladado al hospital. Yo coge lo que es la tabla de rescate y se tira al mar y va hacia donde está la persona para tranquilizarla. En ese momento ya se le, eh, llega el helicóptero y gracias a, a la ayuda. Desde el bombero y helicóptero de GES se pudo rescatar a la persona sana y salva. Por otro lado, un coche se incendió en la noche de Puerto del Carmen. Los hechos ocurrieron en la noche del viernes a la altura de la gasolinera de Matagorda, pero en un periodo corto de tiempo el coche fue retirado y se recuperó la normalidad de tráfico en la zona. También los bomberos actuaron en la capital, en este caso en el barrio de Argana. Una furgoneta quedó calcinada, como verán en la fotografía, sin saber muy bien las causas, pero todo apunta a que fue provocado según las primeras investigaciones. En clave migratoria, dos pateras más fueron localizadas a 30 millas náuticas de Lanzarote. En ellas viajaban más de un centenar de inmigrantes que llegaron a la capital y fueron asistidos en primera instancia antes de ser derivados al CATE. Por último, la policía tuvo que actuar en el aeropuerto César Manrique en la llegada de un vuelo desde Madrid, ya que en su interior viajaban varios pasajeros conflictivos y por ello se requirió la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la pista del aeropuerto. Tres personas, como se ven en las fotos, se caían este sábado en la Plaza de las Palmas, en la zona de la iglesia de San Ginés. Dos de ellas al tropezar con baldosas levantadas. La tercera se desmayaba al ver a su marido sangrando en el piso. Se trataban de turistas que venían a disfrutar de los encantos de la capital de la isla y que finalmente dos de ellos acabaron con lesiones leves en el hospital. La realidad es que no son las primeras personas mayores que se caen ni serán las últimas, dado el estado deplorable en el que se encuentra esta plaza protegida por Patrimonio del Cabildo, que no se pone de acuerdo con el ayuntamiento desde hace meses para ejecutar. Una reforma integral de este espacio en la zona noble de la ciudad, en el mismo centro del viejo Arrecife. El concejal de urbanismo, Eduardo Placeres, señala que hasta que el Cabildo redacte el proyecto definitivo y los técnicos del ayuntamiento le den el visto bueno, van a pedir a la presidenta del Cabildo que Patrimonio le permita al menos intervenir de manera provisional hasta que se pueda ejecutar dentro de un año el proyecto de reforma definitivo. Sabemos que la plaza está en un estado bastante deprimente, bastante malo. Y con el motivo este de las dos personas que se han caído, pues vamos a intentar solicitar al Ayuntamiento, al Ayuntamiento, perdón, al Cabildo, vamos a solicitar al Cabildo que, que poder actuar nosotros, igual que actuamos con el tema del aljibe, que solicitamos a Patrimonio que nos la autorización para poder apuntar el aljibe y quitar esas vallas que todo el mundo se quejaba, que, que, eh, que se quejaba por tenerlo cerrado o, o cafeaba, el tema de que nos. Y nos den la autorización para poder actuar en las zonas que estén comprometidas ahí. Por su parte, la concejal en la oposición de Lanzarote en Pie señaló que era un despropósito que dos administraciones lleven meses para ponerse de acuerdo en el proyecto. Hace muchísimos años que se tendría que haber reformado completamente. Pero esta guerra que hay entre entre el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento es algo que yo a mí me cuesta entender cuando realmente dos instituciones tendrían que sacar eso adelante sin ningún problema, ¿no? Sentarse y hablarlo y llegar a un acuerdo. El Ayuntamiento de Arrecife devolvía hace unas semanas el proyecto enviado al Ayuntamiento por parte del Cabildo al entender que estaba incompleto. Arrecife está a la espera de estas modificaciones para que lo antes posible se pueda ejecutar la restauración integral del espacio protegido. Sin cobrar, vete tú a trabajar. Ese es uno de los múltiples cánticos que se corearon en las puertas del Cabildo, exigiendo a la máxima institución insular los trabajadores de Adislan que después de mucho tiempo siguen sin cobrar. los compromisos que se adquirieron por parte de la Junta Directiva y de Adislan, de la dirección de Adislan no se han cumplido. Nos abonaron agosto y septiembre. Llevamos cuatro meses sin cobrar la paga extraordinaria y Estamos sin cobrar la paga de octubre. Por eso han acudido al Cabildo para pedir respuestas. En la reunión mantenida con la consejera se tocaron varios puntos. Es uno, que hay una capacidad, una incapacidad eh, manifiesta por parte de Adislan de gestionar el servicio, por eso estamos eh, aquí sin cobrar. Eh, dos, que eh, están trabajando en eh, cuanto antes en... Traspasar fondos a, a Dislan a través de, de lo que corresponda de los pagos que tienen concertados para que se nos pueda pagar lo que nos se debe. Y tres, eh, se nos ha manifestado que están trabajando en la línea de la gestión pública directa. Sin embargo, Luis Antonio Miguel. de que mucho no deben de estar trabajando porque si no, no estaríamos aquí. Y que todo. suena más de lo mismo: palabras y palabras y palabras. Y no he cobrado el mes de octubre, con lo cual me ha cortado el teléfono, no tengo teléfono, no tengo para comprar comida, no sé si me van a cortar la luz y no sé quién me lo va a pagar. Solo falta esperar para ver si estas negociaciones llegan a buen puerto para estas 150 familias que siguen sin cobrar. Así salían los últimos metros cúbicos de agua tras vaciarse el depósito regulador de Montañamina después de romperse exactamente por el mismo sitio que en anteriores ocasiones la tubería que pasa por la finca de Rafael, un conocido agricultor de San Bartolomé que sufre cada dos por tres la inundación de sus cultivos, en este caso de papas, batatas y calabazas. Esta nueva rotura dejó a San Bartolomé sin agua durante la mañana del domingo, aunque ya hoy se recuperó la normalidad después de que Canal Gestión reparara la avería gracias a un decreto del consorcio del agua de Lanzarote que lo obliga al propietario de la finca a dejar a Canal Gestión arreglar la tubería por considerarse el abastecimiento del agua... ...el que será candidato del PP en San Bartolomé, Yesiel Martín... ...criticó la situación de esta tubería del Consorcio del Agua. ...reclamar de manera urgente un tipo de solución ya... ...este problema eh, se eterniza en el tiempo... ...es un problema que consideramos bastante grave... ...el pueblo entero de San Bartolomé... ...pasa días sin abastecimiento de agua... ...y bueno, no se aporta ningún tipo de solución desde el Consorcio... ...nuestro alcalde no... ...no eleva la voz hacia, hacia un cabildo para que para que esto se solucione Hay, aparte del inconveniente del abastecimiento de agua al propietario de la finca se le, se le inunda y por tanto esa finca casi se queda inutilizable pero bueno la verdad que, que es sorprendente como un problema de, de, digamos de vital importancia pues no, se, no es atendido por su lado responsables del propio consorcio esperan que en los próximos meses se pueda acometer la obra de la nueva tubería de san bartolomé a tinajo para acabar definitivamente con el problema. El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, ha querido hacer un ejercicio de transparencia y organizaba esta mañana una rueda de prensa para aclarar lo que adeuda el consistorio a Canal Gestión por el gasto del agua. Al respecto, pidió al secretario, interventor y tesorero que explicara lo que se ha abonado y lo que se debe. Así se informaba que de la deuda total ya se han abonado a la concesionaria 45.026 euros, a la vez que dijo que todavía quedan por pagar 42.823 de años anteriores y de facturas sin registrar, por lo que se procederá ahora a la fiscalización y a un futuro pago de las en el ayuntamiento, el señor secretario, como él ha explicado, las que estaban reconocidas e informadas se han pagado y el resto, como fue pres no fue fueron presentadas en el registro de entrada en abril, pues hay que llevar el reconocimiento e informa informadas por el interventor. La semana pasada mantuvimos la reunión en cara a la gestión, eh, tanto por el, nuestro abogado, el señor Francisco Torres, como por el domingo Pérez, con el gerente del consorcio y por el consejero de delegado en aquel momento, eh, Marco Vergás, y bueno, se le explicaron las cosas: que una factura en el ayuntamiento no se pueden pagar, sino sería prevaricar, sería prevaricar, repito. Si yo pago esa factura sin estar fiscalizada y sin estar reconocida estar en reconocimiento extra, de deuda, fuera de deuda, el, sería prevaricar. Bueno. Y lo que falta por pagar. Porque fueron presentadas fuera de plazo, las vamos a pagar. Con el acuerdo que hemos firmado. Una cuantía, como dije antes, en diciembre, de memoria, 23.000 euros, y los otros 18, 23.000 euros, 23 euros en diciembre de este año, una vez que estén reconocida e informada, y el resto en el próximo año, me he comprometido que en enero se le paga la otra parte. Machín ha querido defenderse lo que él considera injustas acusaciones y ha lanzado un mensaje a navegantes. Porque con la verdad siempre se va a todos los sitios. Las mentiras tienen las patitas muy cortas, por lo tanto la demagogia no me gusta en la política y nadie de los que están en la oposición ni de los que otros partidos que, que critican cuidan a su pueblo ni defienden a los vecinos tanto como yo. Sé que no soy el mejor, no soy perfecto, tengo mis defectos y mis virtudes, pero honesto sí que soy. Lo dicho, Tinajo ha llegado a un acuerdo con Canal de Gestión y pagará, una vez haya fiscalizado las facturas, sus deudas por el uso del agua. Continúa la indignación de la comunidad saharaui con Marruecos tras expulsar de su casa de la yun y deportar a Gran Canaria al activista, miembro de la Junta Directiva Saharaui en Lanzarote y decano de la prensa Mohamed Salem, conocido como el doctor, que llevaba unos meses ingresado en el hospital Dr. José Molina Rosa de Lanzarote por una enfermedad grave de la que ya los médicos le habían desahuciado. Como es invidente y, y ahora estaba enfermo porque tenía una enfermedad terminal, y el hospital le han dicho que no, ten, no pueden hacer nada y que vaya a su casa a pasar los últimos días. Pues él decidió ir a la Ayun a despedirse de su gente, de su tierra, que lleva 47 años sin estar ahí. Y nada, pues lo acompañó su hermano y su hijo y lo llevaron este sábado, día 12 de noviembre, a la Ayun en un avión de Winter. Y nada, aterrizó el avión, pasó el control de frontera y se fue a su casa y a la, me a la media hora o tres cuartos de hora vinieron por él un coche de la seguridad marroquí. ...de la policía o del servicio de inteligencia... ...o la, de, de la... de este ahí le llaman... ...y le dijeron que tenían que acompañarles otra vez al aeropuerto... ...para hacer un trámite... último trámite... ...que es tomar las huellas y algo así... ...pues nada, convencieron a la familia y decidieron llevarlo solo... ...no dejaron que nadie lo acompañara... ...y... y, y previamente habían retenido el avión ahí... ...un tiempo para que no despegara a su hora... ...y nada, llegó, lo metieron con su silla de ruedas en el avión... Y, y autorizaron el avión a despegar sin que nadie la acompañara, sin saber a dónde iba. El colectivo Sahara y Lanzarote considera que esta acción es un acto de venganza que cuenta con cierta connivencia del gobierno que preside Pedro Sánchez. Yo lo traduzco como una venganza a un señor que ha luchado 47 años contra ese régimen y a favor de su pueblo. Entonces, esto es lo que nos venden aquí los amigos de Marruecos, como el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Nos venden sin autorización de los saharauis, hablando en su nombre de que la autonomía marroquí es la más seria, la más realista y todo esto. Esto es lo que quieren para los saharauis, que Marrocos los eche de su tierra de esta manera, sin respetar la dignidad ni los principios ni una persona que está enferma terminal. Esto es lo que nos venden aquí. El posicionamiento del gobierno español con las posturas marroquíes alejado aún más al colectivo saharaui de Lanzarote, que ve cómo el conflicto sigue estando latente. En la mañana de hoy fue presentada en el Cabildo de Lanzarote la campaña de concienciación que se quiere impulsar en la isla. La campaña de este año durará tres meses y la hemos llamado Recicla, darle una nueva vida. Este año queremos hacer hincapié en que todo el material reciclado entra, que entra en la planta es clasificado y preparado para salir a su destino, para volver a ser reutilizado. ...y así terminar el siglo de lo que nos llamamos economía circular". Además del Cabildo estarán implicadas diferentes empresas... ...como Ecovidrio, Ecoembes y la propia Urbaser. "...ya que entre todos hacemos que esto sea posible año tras año... ...un pequeño dato es que cada año desde que comenzamos con las campañas... ...vamos recogiendo más cartón... ...el año pasado recogimos 3.015 toneladas... ...en todo lo que va del año 2021... Y este año, a, a día de la fecha, ya llevamos 180 toneladas más. Una de las medidas que se tomarán será la de implicar a los más pequeños de la casa. La primera acción será en los centros educativos. Para nosotros es fundamental los más pequeños de la casa, ya que reciben la información y son el motor que incentiva a los padres y familias a reciclar y sobre todo como apuesta de futuro. Y además, potenciar todo este trabajo de reciclaje desde los medios de comunicación. También eh, lo haremos mediante medios de comunicación locales, como diarios digitales, emisoras de radio y televisión. Una mupi móvil que es la hueva de línea con el eslogan de la campaña. Con ello se pretende que Lanzarote trabaje de cara al futuro en la misma línea que Europa y no quedarse atrás. El Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario ha comunicado la sentencia de absolución a Blas Acosta. Se le acusaba de unos delitos de insolvencia punible y administración desleal. Termina de esta manera el periplo judicial del secretario insular de los socialistas majoreros con una sentencia absolutoria en el juicio del denominado caso Gesturpa, un juicio que se celebraba el pasado mes de octubre y que ahora llega a su fin. La Acosta, secretaria insular del PSOE, es el candidato al Cabildo Majorero en las próximas elecciones del mes de mayo por el Partido Socialista. El Festival Arena Negra alcanzó este pasado fin de semana a los 38.000 espectadores, un récord de asistencia que batió la marca de la primera edición celebrada el pasado año. Un evento que además ofreció espectáculo en vivo con más de 17 horas de música. Artistas como Malú, Rigoberta Bandini o Maldita Nerea hicieron vibrar al público no solo majorero, sino procedente de toda Canarias. Según los datos ofrecidos por la organización, el viernes acudieron más de 14.000 personas, mientras que el sábado se alcanzaron las 24.000. Se trataría en ese sentido del concierto más multitudinario de la historia de Fuerteventura, que contó con un 75% de presencia femenina en su cartel. La localización en la playa de Gran Tarajal y las buenas temperaturas convirtieron el festival en un gran reclamo turístico y cultural. Las cifras facilitadas por los establecimientos hoteleros y casas de alquiler de vehículos indican que se produjo un incremento muy importante de reservas. Un fin de semana más que halagüeño para el sector que recibió con los brazos abiertos esta cita marcada en rojo en el calendario. Hoy la calle opina sobre que Canarias tenga... ...el promedio más alto de separaciones de pareja. No tenía ni idea. ¿Somos primero en Sí, por lo menos sí, pero oye... ...podíamos ser primero en otra cosa, ¿no? Porque lo dicen ellos, si lo dicen ellos... ...ellos no dicen la verdad, eso menos. Yo que trabajo cara al público... Se ven muchas cosas que no se deben ver. Por la economía, la economía, eh, eh, por muchas cosas, ¿sabes? Y entonces, claro, a veces tenemos ganas de decir, mira, que, que no puedo hacer, porque claro, después te, termina tanto él como ella, si se meten están en el paro, porque si tienen el paro por lo menos tiene una ayuda, pero si no lo tiene. Qué pasa, ese es el problema. Y ver si, si tienes que pagar un piso o cualquier cosa de esa, pues mira, tú me dirás. Pues no sé, depende. Cada uno va buscando su bien y si no está conforme, pues tú por tu lado y yo por el mío. Yo creo que es el estilo de vida. Yo que aunque me he criado en Canarias, soy del norte, soy de Cantabria, eh, tenemos unos estilos de vida totalmente diferentes. Yo no sé si la gente dice que es el clima o lo que es, vale. Pero aquí son más liberales, vamos a dejarlo en ese término. Nada, eso no es, sino que la vida viene así, hay otras cosas que no se van dejando, de se van dejando el roce y, y, y miran a otra, entonces la otra que estaba allá dice, coño, me, ya no me da lo que me daba, y eso es lo que pasa, no hay otra cosa. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca... Sientes el balón entrando sobre la bocina, triple. Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca Lanzarote.

Nueva derrota del Unión Suriaiz en tercera división. El equipo de Adolfo Pérez continúa sin carburar y a día de hoy la lectura más positiva que se puede sacar de este inicio de año es que, pese al mal arranque, el equipo se sitúa tan solo a dos puntos de salir del descenso. Este fin de semana cayó ante el filial de la Unión Deportivas Palmas, que, si bien es cierto, no llegaba en su mejor momento, sigue siendo el B de un equipo profesional. El resultado 1-2 deja a los del Sur penúltimos con cuatro puntos a dos del Gran Tarajal, que sería la primera escuadra que se escaparía de la quema. En preferente, el Derby Conejero se le llevó finalmente el club Deportivo Taí en un partido igualado al cual llegaban bien las dos plantillas, el equipo de Morán se adjudicó el triunfo en casa por 3-1. El que no baja los brazos en esta misma categoría y se llevó los tres puntos en la cancha del Lomo Blanco por 1-3 es San Bartolomé. Con estos resultados, el equipo de Juan Antonio Machín se mantiene segundo con 19 puntos tras seis victorias, un empate y una derrota. El Teiche se cuela en playoff como cuarto y bajan el Club Deportivo Tinajo y el Sporting Tías a la sexta y octava posición respectivamente. En Juvenil División de Honor, el equipo de Basilio volvió a ganar, esta vez a domicilio 2-3 ante el Maspalomas. Los de la destila se mantienen arriba en la general como terceros por detrás del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Palmas con todas las papeletas para disputar la Copa del Rey juvenil a nivel nacional. En Balomano, el San José Obrero de la Primera Nacional Masculina se llevó los puntos ante el Coruña por 25 a 22 y en oro femenina empate el Zonzamas 33-33 en una serie complicada como es la de León y derrota por la mínima el Cicar San José Obrero ante el de prestigio. Por último en baloncesto el Magetías no pudo sumar un triunfo y cayó ante el Club de Baloncesto Aridane 65- 67. Esta crónica deportiva se cerrará con el mensaje que le ha mandado el jugador de Atlético Coque a Itami, el cadete del Marítima, que se recupera ya del gran susto vivido. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca. Sientes el balón entrando sobre la bocina. ¡Triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca, Lanzarote 104.5 de la FM. Un total de seis medallas ha obtenido la que sería Finca de Ugan en el prestigioso concurso World Cheese Awards 2022 celebrado en Gales, una noticia que ha llenado de satisfacción a esta que sería del sur de Lanzarote. 4.443 participantes, entre ellos pues hemos ganado seis, seis medallas. Y bueno, pues queríamos hacer un honor a, a la World Cheese por estos premios que hemos recibido. Tiene todavía más mérito ¿no? que vengan tantos premios para Lanzarote. Precisamente Finca de Uga ha destacado en un campo donde Canarias ya de por sí recibe buenas críticas. Fueron en total 39 los galardones para los quesos canarios y de estos 6 recayeron en Finca de Uga. Estos premios sitúan al producto de la quesería lanzaroteña entre los 17 mejores de España y 98 del mundo. Y hay mucha gente que viene de fuera preguntándonos por nuestros quesos. En concreto, los seis premios recogidos han llevado tres bronces, una plata, un oro y el más importante, un super oro. Por destacar el, el superoro, oro, que lo hemos conseguido ya varios co años continuos, por ejemplo, el 2012. El 2016, 2019 y ahora el 22. Está hecho con leche pasteurizada de oveja. Tiene una curación de 8 meses, aproximadamente. De nuevo, un año más, Finca Duga deja bien alto el panorama lanzaroteño, canario y español en una de las ferias más importantes del mundo. Lanzarote Televisión se sitúa como la televisión local más vista de Canarias según un estudio realizado por Infortécnica a principios de este mes de noviembre. La última fase de dos años en la que bueno, sigue posicionando a Lanzarote Televisión como la televisión local insular líder en Canarias en cuanto a share, un 5,9 share diario y, la, y por tanto bueno, también referencia en, en, la, en Lanzarote. ¿no? Estos estudios destacan el seguimiento que tiene Lanzarote Televisión y que corresponde aproximadamente a 8.000 personas diarias. Con un grado de conocimiento de 8 de cada 10 lanzaroteños nos conocen y además la mitad de la población nos ha seguido en algún momento en el mes. ¿no? Es decir, un buen seguimiento y un buen grado de conocimiento. Lanzaro televisión además de ser la más seguida, también es la televisión local con mayor oferta en su programación. Incluso muchos de sus programas saltan del ámbito insular para emitirse en otros puntos del archipiélago a través de Fuerteventura Televisión, de Canal 4 en Tenerife o de Canal 11 en La Palma. Los programas ellas que son los informativos, la tertulia que fue y la entrevista del día y a todo eso le sumamos más de una docena de programas que hacen la televisión local de Lancelot Televisión como la más, eh, eh, no solamente la más seguida sino con la de mayor contenido de programación local. ¿no? Lancelot Televisión no solo seguida por el canal de TET, sino que también a través de la app Lancelot Medios y por streaming en lancelot.tv y lancelodigital.com. Informática Lanzarote. Todo para su oficina. Material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote. Asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote. Contigo más. Para mañana, martes 15 de noviembre, nubes y claros. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 26 grados y mínimas de 20. El viento soplará del este, con rachas también del norte y con una fuerza máxima de 20 km por hora. En el mar, componente norte, fuerza 1 o 2, marejadilla o marejada. La pleamar será a las 5.31 y a las 18.12, y la única bajamar será a las 12.04. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática lanzarote. Tres personas mayores vuelven a caerse en la plaza de la iglesia de San Ginés por el mal estado del firme de la zona. Espectacular rescate con helicóptero en el sur de Lanzarote, en la zona de los charcones. Una vez más, se rompe la tubería de San Bartolomé ante las críticas de la oposición por la frecuencia con la que se repite este problema en el municipio. El Unión Sur Yaiza volvió a caer derrotado esta vez, en casa, ante las Palmas Atlético.